leyenda urbana japonesa cuenta que si sientes una presencia detrás de la puerta del baño debes tener cuidado, tal vez sea el espíritu de Anako-san. Una niña que murió en el colegio y espera encontrar a alguien con quien vengarse. Anako-san es una niña fantasma adolescente en algunas versiones que acecha en los baños de las escuelas japonesas. Los japoneses la llaman Toire no Anako-san, que literalmente significa Anako del baño. Ella tiene el pelo ligeramente corto, negro y lacio, usa una falda roja y su mirada, según cuentan, es capaz de darle la sangre al más valiente. Habita el tercer cubículo de los baños del tercer piso. En otras versiones de la leyenda, el cuarto cubículo. Ya que, en Japón, el 4 es considerado un número maldito por su semejanza fonética con la palabra Shi, muerte. Su espíritu generalmente pena en los baños de mujeres, pero no son pocos los casos de chicos que han salido despavoridos por encontrársela en medio del mal olor, la humedad y la penumbra, ya que ella suele preferir los baños descuidados y poco iluminados, por lo cual los profesores, aprovechándose del miedo que inspira a Anako-san, recomiendan a sus alumnos mantener limpios los baños. El riesgo de encontrarte con Anako-san es mucho mayor si estás solo o sola, entonces, ni pienses en abrir la tercera o cuarta puerta, porque allí la vas a encontrar, y la mirada que te dedique rondará tus pesadillas por el resto de tu vida, puesto que la habrás hecho enfurecer al irrumpir su privacidad, eso si consigues sobrevivir. Por otra parte, cuentan que, si no abres la puerta 3 o 4 pero sientes una presencia en el baño, muy probablemente se trata de Anako-san. ¿Existe forma de averiguarlo? Por supuesto, provocándola, incitándola a manifestarse, para lo cual puedes tocar la puerta 3 veces, llamarla por su nombre, o hacer la pregunta clave. Anako, ¿estás allí? No es seguro que te responda, aunque si lo hace, la mayoría de versiones cuentan que dirá con voz baja y calmada. Sí, estoy aquí. Una vez que sepas que está allí, realmente tendrías que tener agallas para abrir la puerta, pues estará aún más enfadada que en los casos de quienes abren la puerta sin haber preguntado. No obstante, si tienes un examen en el que hayas obtenido la máxima nota, puedes estar tranquilo, pues se dice que Anako-san se calma y desaparece desvaneciéndose cuando ve que eres un gran estudiante. Sin embargo, una versión afirma que ella, tengas o no el examen, desaparecerá metiéndose en el inodoro y accionando la válvula. Ahora bien, hasta ahora solo se ha presentado la visión más extendida de la leyenda, ya que existen conocidas variaciones en las que Anako-san se manifiesta de formas sencillamente aterradoras. En la prefectura de Yamagata, cuentan que Anako-san no siempre responde con voz calmada, puede responder con voz ronca, como de poseída por el diablo, y entonces, aunque no mueras, podría atacarte o asumir un aspecto tan monstruoso que necesites varias visitas al psicólogo o bien, según otra creencia de Yamagata, es mejor que jamás abras la puerta, pues Anako no es una niña sino un demonio que emplea voz de niña para que los curiosos caigan y se queden helados al ver que en realidad se trata de un engendro con 3 metros de altura y 3 asquerosas y viscosas cabezas de lagarto. En cierta escuela de la ciudad de Kurosawahiri, cuentan que, si te metes al cuarto cubículo y dices 3 veces Ichiban me Anako-san, Niban me Anako-san, Sanban me Anako-san, primera Anako, segunda Anako, tercera Anako, una mano blanquecina aparecerá por encima de la puerta del baño, resplandeciendo espectralmente con su luz de ultratumba. En una escuela de la ciudad de Yokohama, los alumnos creen que, si vas al cuarto cubículo del baño de los chicos y le das vueltas al inodoro unas 3 veces o más mientras insultas a Anako-san, una mano ensangrentada ascenderá desde el hueco del inodoro e intentará atraparte. Diferente a las anteriores, en muchas escuelas de Japón existe la superstición de que, si te raspas la rodilla en el patio de la escuela, te podría salir el temido hongo Anako, el cual es como una mancha blanquecina que, según cuentan, de alguna u otra forma te transmite Anako-san desde su costra, puesto que esta está llena de ese tipo de hongo. Probablemente te preguntarás cuál es el origen de Anako-san, y desde cuándo empezó a hablarse de ella. La verdad es que esta chica fantasma ha estado en boca de los japoneses desde la década de los 80, ya que en ese entonces emergió como leyenda propia de la cultura popular urbana. No obstante, hay quienes dicen que ya en los años 50 se hablaba de Anako-san, aunque mucho menos. En cuanto a su origen, se han planteado las siguientes versiones. Durante la Segunda Guerra Mundial, Anako-san estaba jugando a las escondidas cuando ella y los demás alumnos fueron sorprendidos por una alarma de bombardeo, y entonces ella se escondió en el baño y allí murió cuando las bombas enemigas la volaron en pedazos. El padre de Anako-san era un sujeto abusivo, violento, pervertido y medio loco, que cierto día enfurecido la persiguió para matarla, dándole muerte en un baño después de que ésta se escondiera allí. Anako-san murió en un accidente.
Unas versiones en Fukushima dicen que se cayó por la ventana de la biblioteca de la escuela. Otras, más coherentes, que se cayó por la ventana del baño. Parecida a la del padre, una versión cuenta que la madre de Anako tenía problemas mentales y estaba perdiendo progresivamente la cordura, hasta que un día perdió la razón e intentó matar a su hija, dándole muerte en el baño, lugar en el que Anako se había escondido. La más siniestra de las versiones, cuenta que la escuela, muy probablemente un internado de Anako, estaba en un área boscosa, y Anako había salido a dar un paseo entre los árboles, cuando de pronto se percata de que un hombre con un hacha en la mano la estaba mirando en forma perversa y malintencionada, ante lo cual ella se asustó y echó a correr rumbo a la escuela, que al parecer estaba casi vacía en esos momentos, ocultándose en un salón, donde estuvo agazapada hasta que, ante la proximidad de las amenazantes pisadas, corrió rápidamente al baño, donde se ocultó en el cuarto cubículo, cerrando la puerta con picaporte. Sin embargo, el hombre escuchó el ruido de la puerta y, sabiendo dónde se escondía, dijo en voz alta: Anako Sanasoi Masou. Vamos a jugar, Anako. Y entonces comenzó a fingir que la buscaba, hasta que llegó al baño y a hachazos, destrozó la puerta del baño y él despedazó a Anako. Por último, algunos creen que Anako se suicidó en el baño, cosa que sí es creíble puesto que Japón tiene uno de los mayores índices de suicidios, incluyendo casos de adolescentes y niños, los cuales algunas veces se han matado por la presión social en torno a la obtención de buenas notas, tales como las que hacen que Anako se desvanezca. ¿Será por coincidencia?